Bueno, es la primera fecha del torneo intermedio que comenzó el viernes por la tarde con la victoria de Liverpool 3-2 frente a Racing. Juan Manuel Izquierdo con la definición, el palo y adentro para el zaguero. El gol se dio a los 3 minutos del complemento en Belvedere. Vamos al segundo. En un pase largo hacia la banda izquierda, la pelea Medina. Y vean la definición para colocar el 2-0 para los conducidos por Jorge Bava. Este muy buen remate, una mezcla de centro o de tiro libre buscando una cabeza, fue de Agustín Alanís. Coloca el 1-2 para los de Sayago. Enganche, definición de pierna izquierda de el chino Rodrigo Rivero a los 34. Para el 3-1. Y va a llegar otro de los bonitos goles que tuvo el partido. Agustín Pereira en el minuto 37 del complemento ganó Liverpool 3-2 frente a la Academia de Sayago. Vamos a la gran victoria de la Luz frente al Club Atlético Peñarol, al campeón del torneo de apertura que se dio en el campus de Maldonado. Cristóforo abre la cuenta para el carbonero. Nicolás Rollón lo empata. Y luego toda la serie de goles que se dieron prácticamente en el final del partido. Porque a los 47, Sebastián Rodríguez, también en versión penal, adelantaba al aurinegro. Pero el equipo de Arias, que terminó con 9, va a sufrir este empate de la cobra Luis Machado a los 51. Y Juan Ignacio Quintana, cuando ya estábamos en el 54 de tiempo agregado. Mucha tranquilidad para definir y darle la victoria al merengue de Aires Puros. Un triunfo enorme teniendo en cuenta la lucha por el descenso. Cerro y Nacional empataron 1-1 en Jardines del Hipódromo al minuto. Esta pelota que roba Lucas Rodríguez la coloca para Nandini ante la salida de Rochet. Abre la cuenta para el equipo albiceleste que fue local en el estadio danubiano. Gigliotti que la pelea, Magallanes que lo asiste a Pereiro. Y empata para el tricolor. La igualdad para los conducidos por Gutiérrez. Otro empate, también 1-1, fue el que consiguieron Wanderers y Danubio. Ramiro Costa abre la cuenta a los 37. Lo va a empatar de penal Guillermo May. Alegría 50-50 para Bohemios y franjeados en el Prado de Montevideo. Empate también, pero con media docena de gritos. El que se termina dando entre Plaza Colonia y Cerro. Nicolás Brum abre la cuenta a los 5 del primer tiempo. A los 40, Brian Olivera coloca alegría en duplicado para los patas blancas. Brian Ferrarés, vean qué solo que llega para el segundo palo a los 25 del complemento. Y lo coloca a tiro. Una jugada que fue revisada por el VAR, que marcó el 3-1 para Plaza, fue este gol de Évere, que cuando viene el tiro de su compañero está por delante del zaguero. El gol sube al marcador. Ferreira se la seña y marca el centro del campo. Y ahí comienza el festejo del nigeriano. 3-1 ganaba Plaza. Pero es increíble el partido que se le va a escapar al elenco local, porque el chiqui Emiliano Villar, coloniense él, a los 44 empata el partido y Brian Ferrarés a los 47 la manda al fondo de las piolas. Doblete para el número 4, empate 3-3 entre Plaza y el Arachán. Finalmente la jornada del domingo se cierra con la mínima ventaja de Boston River frente a River en el Parque Federico Omar Zaroldi, con el gol a los 46 de Emiliano Gómez llegando por el segundo palo. Finalmente en la jornada del lunes se cerró la primera fecha del torneo intermedio con el empate 1-1 entre Deportivo Maldonado y Fénix en el campus. Lucas Núñez, el gol del vendado volante a los minutos 42 del primer tiempo. Y Guillermo Frata llega para empatar las acciones a un minuto de la media hora de la parte final. Montevideo City Torque y Defensor Sporting también empataron 1-1. Esto en el Parque Alfredo Víctor Viera, el gol de Rivas, que se da a los 41 y luego con pocos segundos en cancha había ingresado prácticamente a nada de este gol. Augusto Cambón lo empata a 10 minutos del final, el empate para la Viola.